Hola, hola amigos de Sector Comic, pues bienvenidos a otra nueva cápsula en este Batman Day que estamos festejando. Aquí tenemos al buen Adrián Medina. ¿Cómo está, señor Medina? Bien, bien, celebrando aún el Batman Day, Excelente. creando contenidos. Así es, como siempre, aquí en Sector no paramos y tenemos buenos invitados, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues nos acompaña nuevamente, como ya se había anunciado y como lo van a ver en alguna otra cápsula, nuestro queridísimo amigo aquí de Sector Comic, el gran Alfredo Bedoya, que es un gran fan de Batman. Y nos trae buenos temas. ¡Ah! Trae figura. ¡Oh, ¡Auch! Dios! Muy bien, aquí con mi Batman de Greg Capullo, que está más. Ha ¡Ándale, no! recibido más golpes que el Batman de Jim Aparo por Bane, güey. Sí, este es Sí, el. Sí, pues no, no, bienvenido, no. mi buen Alfredo. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo has gracias, estado? amigos. Pues yo muy contento de estar aquí, de platicar, pues de lo que sea, pero y en esta ocasión, pues de Batman, así que pues siempre contento y más si se trata de Batman. Homero, pues Así es, en está esta bien el ocasión, tema, ¿no? como ya se habrán enterado o si vieron alguna otra cápsula, ya Alfredo y lo segmentamos porque fue para mayor comodidad, además en aquella ocasión. En esta ocasión se nos integra Darkclaw. Ya se me había ido el apodo, ¿eh? Como siempre, haciendo conexiones. Darkclaw, que es Carlos, se nos integra porque trae un tema peliagudo el buen Alfredo, porque ya lo dijo y también hay que citarlo. Si no habla de estos temas de Batman, pues ¿quién va a hablar? Ya hablamos del Batman vampiro. Que nos encanta. No sé si a ti te gusta el Batman Vampiro, Darkclaw. Toda la trilogía de Lluvia Roja, Tormenta de Sangre. Oh, no, sí, soy fan de esas historias Eso. Ellsworth. La niebla carmesí. Ese es el que me falta leer todavía. Te invitamos a que veas el contenido que desafortunadamente no nos pudiste acompañar, pero bueno, también no todos vamos a estar en todos, diría el Pepe. ¿Qué hicieron en su contenido? Dice el vato, le enviamos un saludo y un feliz Batman Day a todos los de Sector Comic y obviamente a toda la audiencia. Pero en esta ocasión, ¿de qué vamos a platicar, mi estimado Alfredo? Ya lo mencionamos, pero ahorita entramos de lleno al tema. Pues mira, la vez pasada fue mucho jijiji, jojojo, pero esta ocasión toca ponerse serios y más que serios, solemnes. Vamos a hablar sobre Night Cries, o como bien ponen acá, Gritos Nocturnos, una historia de Archie Órale. Goodwin e ilustrada magistralmente por Scott Hampton. De eso. Y que además, mira, ya que el buen Darklo nos pone, si es la edición de Televisa, ¿verdad? Sí. Sí. Está chido ya que nos lo pones ahí a cuadro. Está bueno porque yo no conozco la edición física. Y quiero aclarar que conseguir la edición gringa, pues sale en una lana hasta donde yo me quedé, no sé ahorita cómo esté la cosa, pero entonces yo la leí en digital, porque ya soy muy proclive a ello, pero pues Televisa la sacó en físico y me gustaría saber, ¿tú qué opinión te merece, mi buen Darklo, el libro que hicieron ellos, la traducción? Todo, que para abrir boca, güey. Vamos a empezar entonces. Fíjate que, bueno, para empezar, bueno, ya sabes que Televisa en las últimas tiradas que tuvo de cómic en nuestro país, tuvo un aumento de precio considerable. Y esta edición de Reddit ya lo mostré, pero acá está, 140. 340 pesotes. O sea, para un tomo muy delgado, ¿sí? Son Pero 90 páginas. exactamente. Y la única diferencia es que este es un tamaño magazine, o sea, sí es un poquito más ancho que de los cómics regulares que publicó Televisa. Entonces, en ese aspecto, pon tú que a lo mejor era equiparable un poquito el precio con respecto a este tipo de formato o tipo álbum, también le llaman.
Y bueno, pues las características que tenía Televisa en ese entonces, que pues sí tenía muy buen gramaje en las portadas, y inclusive con efecto, ¿no? Así, mate en el fondo y personajes brillositos. Y al interior las hojas también tiene un muy bonito acabado, brillosito. Se ve algo muy bonito. Sí, algo que me gustó mucho es, déjame ahorita pongo una página doble. Mira, en la que la encuentras, nada más quiere decir, en Amazon, y está ya usado, cuesta 2,561 pesos, güey, en inglés, güey. Sí, sí. Entonces, sí, aparte por los tiempos. Pues, si no mal recuerdo, a principios de los 90s que se publicó este título, me agrada lo que veo con el de Televisa. No había tenido la oportunidad de verlo físicamente. Ya me lo habías platicado, Alfredo, de qué tamaño era, pero sí, se ve de lujo, se ve muy bien. Oye, y ahí sí tuvieron los archivos originales. Porque llegaron a publicar cosas, acuérdense del nefasto Maximum Carnage, que bueno, a lo mejor no es culpa de la editorial, pero que gacho, ¿no? No quiero decir la palabra que empieza con C, que gacho, que no hayan podido sacar una edición apropiada, y desgraciadamente con este tipo de materiales, pues ya son del siglo pasado, amigos, ya son cosas del siglo pasado. A mí lo único que me llamó la atención, y a ver si lo puedes poner, Darklow, antes de que entremos en tema, los globos. Lo leí, empecé a leerlo en digital, y sí se notaba mucho que eran unas formas muy básicas donde iniciaban el rotulado digital, ahí se ven un poquito mejor, yo creo que ya estaban, y sobre todo a la hora de editarlo en español, pues obviamente cambia. Pero bueno, un detalle de esas cosas que el ojo de editor a veces no puede dejar pasar. Sí, se los comento porque pues, muy probablemente la edición digital había sido tomada de alguna versión original impresa. Sí se veía como que lo habían hecho en Paint. Entonces, sobre todo por la distribución del texto. ¿Ustedes se acuerdan o en algún momento manejaron un programa de texto, de edición de texto? A veces no te permitía, como ahora, un programa de edición de imagen. Uh-huh. Son distintas herramientas. Entonces, no te permitía cortar palabras. Y aparte, el posicionamiento dentro del globo, eso es lo que sí me llamaba mucho la atención. Estaba o muy arriba o muy abajo. Pero se notaba demasiado. Y a quien ha leído cómics, o en su momento a algunos cómics como nosotros, pues luego te llama la atención de que a veces eso está pues muy bien cuidado, esa distribución. Pero a lo mejor es un detalle que obviamente no es importante. Lo importante aquí es la historia. Platíquenme. Yo sé de qué va, pero pues sí se ve denso, ¿eh? Se ve y es y está. Pues digamos que todo este rollo arranca, güey, con una cita de una guía para la vida silvestre sobre los murciélagos, en donde te explican cómo es que funciona la cuestión del sonar y además cómo es que funcionan ellos en grupo. Pero que cuando te dice que los murciélagos pues prácticamente son animales ciegos, pero que lo que les permite moverse entre su entorno es el sonido, pero que un murciélago solo y sordo ya es incapaz de moverse en el espacio. Entonces, es una cita que es un poco desconcertante, porque además esto empieza en una ciudad gótica, o sea, en un plano abierto de ciudad gótica, que poco a poco se empieza a poblar de murciélagos, ¿no? Entonces es como decir, ¡ah, caray! ¿Por qué comenzamos a hablar de esto, no? Y un poco esto va a repercutir, es un aviso de lo que va, de los hechos por suceder, porque así es un poco lo que le va a ocurrir a Batman, en el que de repente ya no sabe qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
y lo que está ocurriendo es una historia que así se va como hilo de media, o diría yo, como músico de jazz en sesión de improvisación, se deja y se desboca, ya sin control alguno, para hablar sobre el abuso infantil. Entonces, pues bueno, no sé si aquí quieras agregar algo, mi buen Dark Love. Yo creo que ese fue el tema, yo creo que por lo cual esta edición a lo mejor está algo encarecida, ¿no? Por el tema que trata. Es, al menos gráficamente, hay algunos que otros paneles, ¿no? Que sí nos muestran algo de abuso infantil, ¿no? Más que nada golpes, exactamente. No, nada más te decir, o sea, que hay gráficamente, no se, o sea, aunque no se regodea, o sea, no es una historia gore, pero no escatima en mostrarte los horrores, mejor dicho, o sea, más allá del shock value, sino para establecer un punto en términos de la seriedad de la situación. Sí, de hecho, creo yo que es un poco más psicológico también este rollo, ¿no? Para evitar mostrar algo físicamente. Claro. Entonces, yo creo que todo empieza también, como tú lo mencionas, ¿no? Cómo vuelan en grupo los murciélagos, y de ahí se traslada a cómo es que está trabajando Batman, que él, pues, de hecho, yo creo que es también el... Recientemente a Jim Gordon ya lo nombran el comisionado. Entonces también como que Batman siente que tiene más confianza con él. Exacto. Para empezar a hacer investigación sobre este nuevo caso de... Primero lo toman como un asesinato normal. Exacto. Pero Jim, en su... pues todo lo que él ha vivido, empieza a investigar más sobre cómo estaban los cuerpos, recibe los reportes del forense... Y aquí hacer una acotación, porque con Gordon sucede, bueno, para empezar, ocurren aquí dos cosas. Es una historia sobre Batman y otra historia sobre Gordon, que de alguna manera conecta con este Year One de Frank Miller. No sé si está un poco a huevo lo que acabo de decir, pero ya es, como dices, ¿no? Él ya dejó de ser un policía y ahora es el comisionado. Y el problema que él tiene es que no... O sea, aunque él ya ascendió de puesto, él no ascendió en su corazón. Él sigue siendo un policía de calle. Entonces tiene todavía esta pulsión de hacer las cosas y de trabajar en la calle y ya no en el escritorio, ¿no? Aunque le dicen, güey, tú salte de la calle, tú aquí en el escritorio, a la junta, al rollo administrativo, carnal. O sea, eso que lo resuelvan otras personas, tú ya no. Entonces Gordon no deja ir esa chamba. Y aquí, y sobre todo esto que dices de lo del tema de los murciélagos y el grupo, también es la antesala de lo que va a ocurrir más tarde y que de alguna manera, sin querer queriendo, empata con lo que hablábamos en la cápsula anterior sobre el vampiro, porque Batman va a conocer a un grupo conocidos como los vampiros, pero ahorita ya llegaremos a ello, que no son literales, sino solo es un grupo así conocido, ¿no? Pero que también esto nos va a llevar a hablar sobre el estrés postraumático. Aquí van a haber pedos psicológicos, puta, güey, pero hasta te llueven por todos lados, y yo creo que exacto, es una historia de 90 páginas, pero súper densa, que procesarla cuesta mucho trabajo. O sea, no por el pedo de oh, es que qué difícil está, no entendí. No, si no es así, güey, pasaron muchas cosas y cosas muy serias que a uno le toca la vida, pero bueno. A mí me impresionó el lenguaje cinematográfico que maneja esta obra. El arte, a pesar de no ser tan detallado, sí tiene un alto nivel de proporción, de... Me parece que son acuarelas o pasteles. Sí. Me recordó un poquito, y guardando distancia, lo que se vio en este Prestige Format, donde se cuenta cuando Batman conoce a Ra's al Ghul, y creo que es el algo del demonio, no me acuerdo cómo se llama, que sí son como pasteles,
Digo, los originales han de ser grandiosos, los de Night Cries, pero aparte el ritmo y la forma en la que te cuentan esa transición, que es precisamente de lo que nos comentan ambos, del Gordon que no ha dejado la calle, o sea, la calle no ha salido de Gordon, incluso empieza con una escena en la que va a un banquete de beneficencia, y está muy bien contado. De hecho, pongan mucha atención porque antes de que llegue a la escena del crimen, ya se muestra el abuso infantil, y lo que me llama la atención es de que son de las cosas que empezamos a normalizar, pero ya cuando la ves en una obra, en este caso en un cómic. Ay, se nos fue. Sí, ¿no? bueno, yo creo que ahí lo agarraría para justo decir que yo creo que, bueno, más o menos como el análisis que hicimos con el de los vampiros, acá hay una gran idea, una premisa dramática, esta idea controladora que es el eje de toda la narración, que sería hay que romper la cadena, ¿no? Y es romper la cadena del abuso. Pero para eso hay que detectar dónde comienza. Entonces, yo ahí quisiera ya terminar de interrumpir para que dejara porque es que es muy cabrón, pero bueno, sí. Dale, amigo. No. Ese era mi punto. Que la narrativa que utiliza, pues te va sembrando el caminito y te va interesando, te va... Ahí es donde las miradas de Gordon se empiezan a desviar y obviamente es la labor detectivesca, ¿no? Llegué a un punto nada más de mi lectura en la que Bruce Wayne se empieza a involucrar con una organización que aparentemente está trabajando para erradicar... Abuso, ¿no? Exactamente, entonces... Creo que hablando del lenguaje cinematográfico es muy bueno, y les digo, a lo mejor gráficamente no está tan detallado, pero qué arte, ¿eh? ¿Qué más nos puedes comentar, Alfredo? Yo te diría que al contrario, es muy detallado, no escatima, o sea, tal vez no llega al grado neurótico como podría ser no sé, Enki Bilal, pero esto yo lo sentiría como más cercano tal vez al trabajo de Dave McKean en el propio Arkham Asylum, o incluso a lo que hizo John Bolton en el Elseworld de Man-Bat. Tiene como ese nivel, que además es otra de las cosas por las cuales a mí me interesaba hablar de este cómic, que en particular Batman como personaje permite estas exploraciones gráficas, ¿no? Entonces, más bien, tal vez no alcanza los niveles de fotográficos de Alex Ross, pero sí tiene esta sensación pictórica y como muy artística de, como decía, ¿no? De John Bolton o del propio Dave McKean, que además pues, te sitúan en esta cuestión muy solemne, porque el tema para nada es para tomarse a risa, al contrario, es para darle la seriedad necesaria y que todo el mundo pare las antenas, porque hay un momento aquí en el que se da acá está, se da una estadística, o sea, de repente donde suceden las cosas, uno de los personajes que es la clave del misterio, spoiler, suelta este dato que para nada es menor, y creo que aquí sí vale comerse el spoiler, o sea, no voy a decir quién exactamente lo dice, ya que lleguen a él, pero sí dice, en este país más de 2 millones de casos de abuso infantil se dan cada año, y estamos hablando de que esto es principio de los 90, finales de los 80, lo cual provoca miles de muertes. Y bueno, y esto ya es lo que engloba o lo que le da la razón al título, ¿no? Y que conecta con esto que decía yo acerca del estrés postraumático, que es crucial, que dice,
y gracias a eso se dan muchísimos llantos cada noche, los cuales suceden, pero la gente no los escucha. Pero yo, quien es el personaje que habla, yo sí los escucho y ya no puedo con eso. Y eso es lo que a mí me obliga a actuar. A mí eso me rompió, y bueno, me terminó de romper, porque antes hay un momento del cual no quiero mencionarlo, solo decir que existe y que es demoledor. O sea, yo cuando llegué la primera vez ahí, sí sentí que me patearon las pelotas, pero en repetidas ocasiones y muchas personas al mismo tiempo, y me destruyó. Para cuando yo llegué aquí, yo ya estaba hecho pedazos. Lo poco que quedaba de mí se hizo todavía más añicos, ¿no? Solo voy a decir que es una entrevista y ya. Pero de verdad, o sea, a pesar de que sí hay que estar de un humor muy específico para atender este asunto, yo creo que esta idea de necesitamos romper la cadena del abuso es una idea que, uno, nos tiene que llevar a este cómic, y dos, después de la lectura de este cómic, tiene que haber forzosamente una reflexión acerca de quiénes somos, cómo somos y qué hacemos con nuestras relaciones a diario, y sobre todo si tenemos bajo nuestro cargo o siguiendo nuestros pasos gente de una generación o de varias generaciones más abajo. Somos responsables de cuidar el futuro de quienes nos vienen siguiendo. Entonces, Night Cries es un grito, no sé si de ayuda, pero sí es una llamada de atención para cuidar eso que es tan sagrado, que es el futuro, porque si no cuidamos el presente, no vamos a tener mañana. Y eso a mí me parece brutal, y creo que es algo que siempre he encontrado en Batman como personaje, que es que no solo gráficamente a mí me ha invitado como fan, como lector e incluso como creador a tener experiencias nuevas y cada vez más retadoras y visualmente más ricas, sino también como lector y creador de cómics a atender a temas cada vez más inteligentes y más profundos que me hacen, que además es un personaje que ha crecido conmigo desde las historias lelas de los 60 hasta estas cuestiones como súper serias, en donde aquí la risa se echa a un lado y hay que decir, esto es un tema que nos afecta a todos. Y ya quisiéramos tener un Batman que nos ayudara a resolver esto, pero como no lo tenemos, esto es un tema de todos y la solución, por lo tanto, está en nuestras manos. Es demoledor. Yo no tengo más que añadir de momento, más allá de lo que ustedes tengan. Y me río porque no me queda de otra, porque si no es llorar, güey. De hecho, por eso la frase del inicio, retomando lo del el sonar, y el sí. Chillido de los murciélagos que solo ellos escuchan, es lo que hace también esa referencia, esa alusión a los gritos nocturnos, ¿no? Que, claro. Que al final de cuentas es el título del ejemplar, y eso pues lo asocia muy bien con esa estadística que mencionan al final del ejemplar. Son miles de chillidos, ¿no? De llanto infantil, ¿no? Debido a estos casos de abusos, y pues como nada más ellos se pueden escuchar, no hay nadie que los ayude. Entonces, por eso se empata muy bien esa frase que viene al inicio, la repiten hacia el final del ejemplar, pero tiene mucha importancia y mucha relevancia. Ya cuando terminas de leer todo el cómic, es cuando ya dices, ah, no, pues sí, tienes razón. O sea, ¿por qué la frase? ¿Por qué también el actuar de Batman? Porque mucho repite eso, ¿no? Batman dice que cada que sale a luchar es porque escucha ese ruido, esos chillidos. Entonces, ¿cuál es la única forma de callar esos ruidos? Salir a patrullar y cazar a la presa, ¿no? Entonces, solo así se silencia ese llanto, por así decirlo. Y pues también tiene que ver mucho con el trauma de Bruce Wayne, ¿no? O sea, que toda la vida lo lleva, lo empuja a seguir siendo Batman. Y en estos casos aplica mucho, ¿no? A lo que él hace como su manera de justificarse, ¿no? De hecho, a mí me pareció esta versión de Batman muy violenta, precisamente por ese sentir de él, que es su misión.
Y hay muchas viñetas en las que sí está dándole con todos a los villanos, ¿no? Y de hecho, inclusive da tanto temor, ¿no? Que incluso pues hasta asusta a una niña, ¿no? Entonces algo que él nunca quería o que fuera su objetivo, ¿no? A la que está salvando la asusta, entonces también él se replantea esa misión que tiene. Ese modo de actuar. Exactamente. Y que fíjate, ahí hay un eco, porque, y además creo que nunca mejor dicho, ¿no? La palabra eco, porque a Gordon le pasa algo similar, porque Batman lo que está, esto que dices, está buscando hacer, es lograr que una víctima, pero que a su vez es testigo, que puede proporcionar la información que va a definir el rumbo de la investigación, que hable, porque ella el trauma que tiene la dejó en silencio. Entonces, esto que mencionas, ¿no? A Batman le cae el 20 que no puede seguir actuando de manera violenta si lo que está buscando es generar confianza en esta chavita a través de la violencia, ¿no? Entonces necesita romper la cadena para poder actuar de una manera diferente y lograr obtener el tesoro sagrado que es la confianza. Mientras que a Gordon le ocurre que a él lo increpan en su seno familiar y de repente en una discusión que además es como muy, bueno, aquí quisiera retomar esto que acabas de decir, amigo, sobre el trauma de Bruce Wayne y cuando él pone en perspectiva su situación, en donde pues él se, pues, digamos que se ve reflejado porque le ocurrió algo pues tremendamente lamentable cuando niño, que pues yo creo que a ningún niño le gustaría vivir, ni a ninguno como adulto y padre de o tío de, le gustaría que los menores vivieran, pero él dice, a ver, o sea, yo me quedé sin padres, pero mi integridad física está completa, mi psique quedó tocada por la ausencia, ¿no? Pero estos chavos, en su integridad física fue violentada y por lo tanto su integridad psicológica y su salud mental quedó hecha a añicos, al grado de que perdieron la capacidad del habla, perdieron la confianza en el mundo y los adultos que juraron protegerlos ya se volvieron victimarios y perpetradores de la violencia, ¿no? Y de la miseria en la que estos chicos viven, por los cuales esta institución los acoge, ¿no? Mientras que ocurre con Gordon, que él, teniendo también esta condición pues privilegiada al tener un ascenso de lana, pues él hace un sacrificio familiar, y eso es algo que nosotros, yo creo que como lectores y fans de Batman, o por lo menos lo digo en mi caso, yo no había hecho ese cruce porque pues tú estás en el rollo de, claro, sí, Gordon, échale la mano a Batman, y pues ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuántas noches? Pues las que cuesten lo pagan, porque para eso estamos, ¿no? Pero el güey tiene una familia, ¿no? Y entonces la familia en esta ocasión lo reclama, le dice, sí, cabrón, pero ¿hace cuánto que no estás aquí y te la vives afuera y viajas y haces? Y entonces el tipo no puede más con eso y dice, ajá, güey. Pero gracias a eso, el niño va a buenas escuelas, gracias a eso vivimos en una calle segura, gracias a eso tenemos una casota, gracias a eso comemos chido. Pero eso, esa discusión empieza a subir de tono, y de tono, de tono, de tono, y dices, ah, caray, claro, en Batman Year One ya vimos que ellos, que Bárbara y él, pues como que no la llevaban muy chido, ¿no? Que tenían rispideces en el matrimonio, porque pues la dinámica cambia, ¿no? Con la llegada de cualquier embarazo. Pero lo aparte que de repente también perdemos otra vez de vista es que Gordon es policía, o sea, más allá del rango que ocupe o que haya ocupado, es policía y hay armas en esa casa. Y de repente sucede algo que con esta elevación del tono de la discusión, aparece el hijo de Gordon y entonces Gordon dice, ¿qué? Y le apunta a su hijo con un arma. Y lo que dice en ese momento, perdón el spoiler, pero es que esto es importante, no se puede hablar sin estos detalles. Dice, es que yo pensé que ibas a lastimar a mi mamá, güey.
O sea, uh-huh. Y el otro güey se encabrona y así de, güey, no me acuerdo si le voltea, le resetea el sistema operativo al chamaco de un bofetón, pero en eso le cae el 20 a este güey, igual que a Batman con la chavita, y es cuando dice, no, yo no puedo violentar a quien he jurado proteger porque está a mi cargo, yo no puedo seguirme comportando de esta manera, yo tengo que romper la cadena de la voz. ¡Uf! O sea, ahí es donde dices, este maldito cómic es una genialidad y de verdad es de agradecerse porque creo que nunca se había hablado de tal manera tan elocuente sobre el tema en cualquier medio, güey, en cualquier medio, y que Televisa haya traído en su día este cómic a México fue no otra cosa más que un acierto. Y que, pues, gacho que se haya dejado pasar, porque no creo que haya sido los ejemplares más vendidos de Batman, pero sí valdría la pena que quien vea este episodio reconsidere y lo busque, porque seguramente deben de haber muchos ejemplares ahí en Mercado Libre y en Amazon todavía de Televisa, y que se hagan de esto, léanlo como sea, pero de verdad, léanlo, vale mucho la pena. Sí, así es. Fíjate que ahorita que mencionabas también un poquito el apartado gráfico, yo creo que esta historia no hubiera funcionado si hubiera estado otro artista. Totalmente. Porque, sí, porque, bueno, los trazos que proporciona son también de un nivel de crudeza que empata con el argumento. Entonces, hay viñetas que son muy oscuras, ¿no? Cuando se ve a Batman atemorizando a cuando está buscando información. Hay vistazos a flashbacks que se ven muy claros, ¿no? Como muchos que cuando tienen algún recuerdo muy vívido que los traumó, se ven muy coloridos. Y de hecho, mucho también se juega así como que ya Batman recuerda su trauma. Aquí vemos precisamente cómo Jim está recordando lastimosamente lo que le pasó, y es cuando ya ahí retomo este comentario que hiciste, en que él pues reacciona y no quiere repetir precisamente esas mismas actitudes con su hijo. Entonces ahí se da cuenta que tocó fondo en ese aspecto, y es cuando también sucede ahí también ese rompimiento que tú mencionas, ¿no? Pero fuera de todo eso, yo creo que con el arte, te digo, o sea, yo creo que está perfecto. Yo creo que también por eso es una de esas historias imperdibles, por el argumento y también por el arte, que en este aspecto, te digo, sí los eleva a ambos cuestiones de arte y escritura del cómic, como pues sí, una novela gráfica imprescindible, que muy pocas veces hemos visto que hay ejemplares o títulos que tocan esos temas tan, tan escabrosos. Sórdidos, así, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Entonces, sí, o sea, pues si pueden darse la oportunidad de encontrarlo en alguna tienda o en grupos de Facebook de venta, no lo duden, porque les digo, a pesar del precio, yo creo que, y ya ustedes ya lo mencionaron, todavía en inglés está más caro, entonces, pues aprovechenlo y realmente se van a llevar ahí una historia que les va a remover, ¿no? Todo lo que sucede, precisamente todo lo que el mundo a lo mejor puede callar, y que con esta historia levantan la voz estas personas que han sufrido de algún tipo de abuso en cualquier cuestión, y bueno, yo creo que también visibiliza estas cuestiones y te pone a pensar, ¿no? Con los datos estadísticos que mencionan hacia el final, y aparte también te das cuenta de que Batman, al no estar en su grupo de murciélagos, como hace referencia a la frase inicial, también lo toma como una derrota para Batman, como no se imaginan. O sea, claro, él al principio estaba investigando que pues para él era una guerra de bandas, ¿no? Una claro, guerra de cuestiones de droga, y su camino, su investigación lo lleva por otro camino que él nunca pensó que iba a suceder. Todo termina trágicamente, y eso también, por eso Batman hacia el final tiene un grito, ¿no? En la oscuridad, que te da esa sensación de que fue derrotado el hombre murciélago, no por cuestiones físicas, sino porque su investigación y todo lo que él creía no era lo que el punto, ¿no? Que él quería llevar a cabo.
Ahí quisiera hacer también otra acotación a esto que estás diciendo, más bien para expandir, que la pertinencia de, o sea, no solo por lo ya mencionado, sino que otra vez, ¿no? Por el año, vean nomás, ¿hace cuánto tiempo y desde dónde ya nos estaban avisando, ¿no? Hoy que tanto se habla acerca de las nuevas masculinidades y la deconstrucción masculina en la canción, finales de los 80, principios de los 90, que es este cómic, en los cuales, ¿no? A través de Jim Gordon, lo que se nos dice, la guerra de cárteles, o sea, estos contextos también de criminales, que nos desafortunadamente no son ajenos, y además, pues, después del hashtag MeToo, que también es algo que tenemos todavía muy a flor de piel, con cada vez los más víctimas de abuso alzando la voz y generando denuncias, es un cómic que llega, que es desafortunada y tristemente vigente. Entonces, y hay una, afortunadamente esto solo está en este testimonio del cual, que quiero poder rodear, pero es que es muy difícil, pero sí es importante que lo lean y lleguen ahí para que se topen con paredes, va a ser un golpe muy doloroso, pero hay una descripción, pero así paso por paso, de cómo es el abuso, no solo en términos de lo lamentable y lo nefasto, sino el sistema del abuso, ¿no? Del abusador, qué pasos utiliza desde la manipulación, desde la cercanía o desde su posición cercana a su víctima, toda esta cuestión de manipulación psicológica, que es brutal, ¿no? Y en la manera en la que tuerce la realidad para poderse zafar de la culpa y de la responsabilidad, es un cómic que por donde se le vea es más que pertinente atender a este llamado, a este llanto nocturno. Sí, por favor, no se lo pierdan. Y pues, ahora sí que, no sé. Excelente. No. Y exactamente este cómic fue publicado en 1992, sin duda una turbulenta época. Bueno, ¿qué década no ha sido turbulenta, verdad? Sin embargo, empiezan estos, siempre han existido movimientos de awareness, de hacer las cosas, evidenciar problemas cotidianos a través de las obras. En este caso, lo que nos atañe pues son los cómics, pero bueno, esto se ha visto en el cine, se ha visto incluso hasta en series banales de televisión, que bueno, hay muchas muy entretenidas a lo largo de décadas y décadas de televisión, ahora acá en el continente americano, ¿no? Casi todo lo que consumimos es de Estados Unidos. Y esto abre camino a otros temas y a alzar las voces, y sobre todo a que en su momento se le permitió a la editorial, si ustedes recuerdan, la obra de Muerte de Inocentes, que es el siguiente gran tema, que en este caso es hacer conciencia de las minas terrestres, las minas en la guerra, porque eso es también otra. Cuando te hablan de las minas terrestres, a lo mejor te imaginas de donde extraen los metales, ¿no? Entonces, claro, no. Es algo junto con las drogas, el problema de las armas, que es un gran problema que cuelga en los Estados Unidos y que siempre se ha puesto detrás del escudo de la Constitución norteamericana, el derecho a tener un arma. En este caso, la cuestión de la guerra, pues es no quiero decir la respuesta, pero sí un tema quisquilloso que también DC publica, pero ahora de la mano de Denny O'Neill. En este caso, bueno, pues fue Archie Goodwin el que se aventó lo de Night Cries. Posteriormente, bueno, son esas obras y ese tipo de temas que dejan mella y que... Obviamente entiendo
lo que le provoca a las personas que tienen hijos. En su momento lo platicamos con Alfredo, que es una situación diferente, pero tienes sobrinos, tienes hermanos, tienes hermanas, tienes papás, entonces de una u otra manera te ves reflejado, y más en nuestro país, que desgraciadamente tiene muchos de los elementos que promueven el aspecto que hacen o que provocan, no es la palabra, a lo mejor promover, no, sí, era lo que quería decir, lo provocan, que pues en los hogares mexicanos se dé mucho esto, se ha dado por años, se normalice, y bueno, pues obviamente cada quien lo enfrenta de manera distinta desde su trinchera y desde su casa, y a lo mejor afortunadamente no te toca a ti, pero le tocó a tu mamá, le tocó a tu papá, y te cuentan, y desgraciadamente son cosas que pasan, son cosas de familia, pero a veces también uno no se da cuenta que uno puede ser incluso abusador. Claro. Por eso estamos hablando de este awareness, primer paso es identificarlo, y no quería terminar así con ese trancazo, porque pues obviamente todo vemos lo que nos pasa o nos hacen a nuestra familia, pero a veces no vemos lo que nosotros hacemos, aunque en su análisis o en esta plática, pues también lo planteamos y lo vemos en los personajes. Es una gran forma de contar una historia. Yo veo esas triangulaciones y qué pasa con el resultado de estos abusos. Desgraciadamente la familia Gordon no tiene muy buena historia. Ya lo mencionaron en año 1. Bueno, todo empieza con un engaño, ¿no? Con un amorío que tiene Gordon. A lo mejor a veces hasta se minimiza por el machismo, pero todos sabemos lo que pasó con ese James, ese bebé James, no, de adulto, ¿eh? Y ojo, ese es otro tema, pero que también, ojo, ya unan los hilos. Ya que lo llevas allá, o sea, que ahorita es como muy fácil, ¿no? También decir, Gordon, que le puso el cuerno a Bárbara, que estaba embarazada. Y claro, era una situación vulnerable, ¿no? Pero cuando te empiezas a ver, ¿no?, las dinámicas de pareja, o sea, que de repente empiezas a ver el nivel de voces que ha tenido este personaje, que lo han escrito, las inteligencias que han intervenido en la construcción del mito del murciélago, es brutal, porque lo que hizo Miller en el año 1 no solo es decir, este güey, ¿no?, sino es decir, oye, a ver, espérate, pongámonos tantito del lado de este cabrón, ¿no?, lo que es que cambie la dinámica de pareja, lo que es sentirse solo, lo que ya es sentir que la persona de al lado ya no es la misma con la que tú estabas antes, esa comunión se ha modificado y tal vez para siempre, en el que todo el mundo pone atención sobre ella porque ella es la que está embarazada y nadie pela al hombre, es cabrón, ¿no? Es muy cabrón, y por eso creo que ha sido tan importante estos cómics en el sentido, ¿no?, sin perder el hilo de la conversación, en lo que hoy podemos hablar acerca de las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Cómo somos nosotros hoy como hombres, independientemente de que sea lo que nos caliente y hacia dónde se mueva nuestro corazón, al final como hombres, que es quiénes somos, qué lugar ocupamos en el mundo y sobre todo a nivel de salud mental y sentimental, en dónde nos posicionamos en ese mapa, ¿no? Y que si nos sentimos apartados, se vale pedir ayuda. O sea, que eso creo que es lo más importante, ¿no? Batman sale como esta persona proactiva a ayudar, pero ¿qué pasa cuando tú necesitas ayuda y no eres consciente de eso y no te crees merecedor de que la necesitas, ¿no? O de que la merezcas. Entonces creo que eso es otra cosa bien importante que este personaje nos ha enseñado como lectores, o bueno, pues sí, a
aprender a pedir ayuda, aprender a decir, me siento fuera, descolocado de la realidad, me siento apartado, me siento ignorado, necesito ayuda, por favor, ¿no? Creo que eso es algo que vale la pena, que también aprendamos del murciélago, ¿no? Porque él mismo le ha costado en más de una ocasión pedir ayuda, y cuando la pide es porque la cosa está que arde, ¿no? Pero si hasta Batman necesita ayuda, imagínense uno que es un lector de a pie, ¿no? Entonces está bien chido, creo que poder tomar estas lecciones de un personaje al que le hemos aprendido tantas cosas. Yo no quisiera dejar de mencionar al Batman de Nolan, de la primera película, que es a mí el que realmente me gusta, con esta frase tan, tan, pues, maravillosa que le dice a Rachel, ¿no? Dice, ojo, no son las palabras las que nos definen, son nuestros actos. Y creo que eso también es una nota que debemos de tomar todos, no solo como personas y como seres humanos, sino más como lectores de Batman. Así que por razones como esas es por las cuales yo creo que le celebramos un día al año que exista, que haya habido tantas personas que hayan contribuido a su mito y sobre todo a volverlo tan grande por esta clase de contribuciones intelectuales que, pues, para mí son, no hay manera de agradecer ese tipo de cosas. Pues sacamos lo bueno, ¿no? Sacamos lo bueno de lo mejor que se pueda y hay que darle ese enfoque, creo que es lo más loable, mi estimado Darklaw. Sí, 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 de hecho, también eso se muestra en mientras vas leyendo. Ambos personajes, tanto Batman como Jim, reconocen que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, sí, sí. Lo que menciona aquí el buen Alfredo, entonces sí es de reconocer que en algún punto saben que ellos no pueden seguir. Solos. Primero, bueno, Gordon por las cuestiones de su familia, sí. Y en el caso de Batman porque sabe que precisamente hay una frase en este cómic o que está implícita, ¿no? Que te menciona que incluso para Batman hay casos que él no puede resolver. Entonces, este es uno de ellos y ahí es donde se refleja esto, ¿no? Que él va a pedir ayuda y es cuando pasa esto, lo de la chiquilla que ya les habíamos comentado, que la asusta y entonces ahí es donde cambia su enfoque, ¿no? Claro. Y entonces es cuando se da cuenta de que algo no cuadraba en su investigación y es cuando se da cuenta de todo el rollo en el que se metió, ¿no? Entonces, sí, sí, está muy padre esta historia en esos aspectos, como de descubrimiento de ellos mismos, ¿no? Y que, pues, simplemente no pueden dejar de lado esa parte, ¿no? Que incluso por ahí también hay otra frase, ¿no? Que le dicen a Jim que pues no puede estar trabajando siempre, ¿no? O sea, claro. Ya por fin te vas a ir a ver a tu familia, casi. Sí, sí, sí. Le dicen, entonces, sí, sí, son cosas así. Y me asombra que también en este aspecto, pues a Bruce, Batman, no le pongan a su personaje de apoyo, que siempre es su soporte, ¿no? O sea, no sí, se ve. Que Alfred no aparezca, ¿no? Sí. Exactamente, también ahí te dan otra idea de que él siempre, o él piensa que todo lo puede hacer solo, ¿no? Entonces también, claro. Yo creo que aquí, por eso mismo a lo mejor no meten al personaje, pero tiene esa carga, ¿no? Que siempre se le da a Batman, de que él se cree todopoderoso, o al menos en esta etapa en la que todavía no lo hacían, ¿no? Con demasiado poder, simplemente era el humano que iba tras villanos con su astucia y sus investigaciones como detective, pero pues que ni aún así puede, ¿no? Entonces, eso me dejó así como que este es el Batman, pues prácticamente un Batman real, ¿no? Dentro claro. De las viñetas, que durante muchas historias en los 90s eso era lo que se reflejaba, ¿no? Actualmente, pues ya vemos que Batman, yo siempre hago mofa de eso, ¿no? Batman, ya lo vas a decir. Sí, o sea, y ahorita el pinche Batman que cae del espacio y aterriza en la Tierra como si nada, entonces es algo muy... Le pesa mucho eso a Darklaw, le pesó mucho. No, es que cuando leí esa historia fue así. Lo dejó traumado. Pero bueno, pues estamos en que este es el Batman que a mí me gusta ver, ¿no? Más humano en ese aspecto, tal vez historias muy viscerales, pero
que te ayudan a comprender precisamente cuál es la misión del hombre murciélago en Ciudad Gótica. Con una historia muy poderosa, y la otra cosa que bueno, yo quisiera recalcar que todo lo que acabas de decir es más que atinado, pero decir que no, son 90 páginas les bastó para detonar una reflexión de vida. Entonces, cuando de repente no vemos ómnibuses de 1000 páginas, películas de 3 horas o 4 horas, en donde apenas logran balbucear algo que se parece a una idea, ¿no? Mientras que estos güeyes, duro y a la cabeza, ¿no? O sea, no dejan rastro, arrasan, y esta historia es lapidaria y sí necesita uno reposarla, salirse a caminar, darse una vuelta, y poner en la balanza muchísimas cosas, ¿no? 90 páginas, no más, ¿no? Así que, pues, una vez más, o sea, yo creo que no hay más razones para cuál leer esto, más que si usted, ser humano, respira y puede leer, por favor, léalo, hágalo, no se lo pierda. Sobre todo si eres fan de Batman. Es una de las obras menos conocidas. Exacto, y vale la pena también para salirse de los lugares comunes, ¿no? O sea, está padre, Batman tiene obras súper chingonas, pero creo que esto es una razón para ver qué más hay abajo de ese baúl de tesoros, ¿no? Así que... Y ya todos quedamos así, ¿no? ¡Léala! Ya, como comentario final de mi parte... Y otra vez, desde la perspectiva de la traducción, yo no conocía la obra hasta que la mencionó, digo, a lo mejor en algún momento la mencionó Dark Claw, pero recientemente, pues, como era el tema que había propuesto Alfredo, cuando me dice Night Cries y no había visto cuál era el título, me llamó la atención ya cuando leí la historia, porque voy a leer la historia para ver a qué se refiere el título. Ustedes también saben que se puede interpretar de muchas maneras y el juego de palabras funciona, ¿eh? Funciona sí. Porque pues son, ahora sí que Lost in Translation ya cuando se traduce, ya, ¿no? Digo, no es que esté mal, la traducción es muy atinada, pero el juego de palabras de Night Cries yo pensaba que se refería a la noche llora, a la noche, pero son los gritos nocturnos. El llanto nocturno, pero la misma palabra de llanto la ven desde el punto de vista biológico, de la ecolocación, como bien dijeron ustedes al principio que empieza la obra, entonces ahí va el juego de palabras, y para finalizar, viendo esa postal que nos puso Dark Claw en la que Batman está cargando a un niño, pues yo lo que veo es al caballero de la noche llorar. Entonces, ahí está también el impresionante buen trabajo de un producto noventero que pues nos llenamos la boca de ser admiradores de Batman, sobre todo de compartir esta afición y compartir pues estos que son nuestros puntos de vista. Claro. También con Alfredo lo he platicado, a alguien más le podrá gustar, a alguien más, y con Dark Claw es el pan de todos los días. Habrá quienes no les guste, habrá quienes no lo entiendan o no lo quieran entender, y está bien, pero yo creo que denle la oportunidad y no perderán su tiempo. Véanlo nada más. Vean nada más. Ahí obviamente el juego de palabras de que siempre se la avientan y es un clásico de Night, Caballero, Night, la noche, y pues ahí está. Y que podría ser hasta sí mismo, ¿no? Híjole, tiene tantas interpretaciones esa imagen. Exactamente. Qué bonito. Muy padre, muy padre. Pues, 5 murciélaguitos. Le da Dark Claw. 6 de 5. 6 de 5. Sí. ¿Cómo dice la chaviza? 1000 de 10. Hay que actualizarnos, hay que actualizarnos. Sí. 1000 de 10, 5 estrellas, excelente servicio.
Eso me... O sea, oye, pero ya para terminar, entonces, ¿qué tal el libro ya, o sea, traducción? Sí. ¿Y vale cómo ves el trabajo de Televisa? La verdad, ¿te pues, hizo justicia a la historia? Editorialmente hablando, sí está muy genial. O sea, te digo, calidad, impresión, la traducción y el tamaño también de la fuente está genial. No me pareció un producto que tuviera alguna falla. A lo mejor extras, ¿no? Ya sabes, algunas veces los extras se agradecen en algunas ediciones, pero en este caso nada más traes al final lo que son biografía de los autores, ¿no? Del escritor y del dibujante, y nada más, pero en general es un buen producto, como todos los que hacía Televisa bajo esa línea, creo que es un DC Clásicos Modernos. Acá, a ver, déjame ver, lo pongo en pantallita grande. Ahí está. DC Clásicos Modernos, sabemos que esta línea, editorialmente hablando, en Televisa se encargó precisamente de traer buenos títulos, la calidad era más o menos estable, por así decirlo, entre un TPB a un hardcover, esta era la edición mediana, por así decirlo, y sí le metían más calidad, o sea, en cuanto a los acabados de las impresiones de portada y contraportada, pues sí. Sí, daban un producto de calidad cuando Televisa estaba a cargo de esta línea. Y generalmente, era muy sabido, ¿no? Que Televisa, pues, tenía muchas fallas de dedo, ¿no? Pero en este caso, sí, en este caso, fíjate que sí estuvo muy bien cuidada la edición en ese aspecto. Yo creo que tuvo un buen trabajo de revisión y de estilo. Entonces, en esos aspectos, fíjate que está muy bien también, o sea, en traducción, pues ya sabes, como ya dice el buen Adrián, ¿no? Puede que muchas personas lo interpreten a su manera cuando lo están traduciendo, pero en este caso sí todo va de acuerdo a la situación. Entonces, no hay, si acaso, tampoco se nota como que haya una censura al momento de hablar algo entre los personajes. Entonces, está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si nada más mencionan siempre que hubo acoso o acoso sexual o agresión física, de hecho hasta los nombran, entonces en esos aspectos te digo, no hubo censura y a mí me gustó ver... Corrección de términos, o sea, exactamente, ¿no? Uso correcto de los términos. Así es, entonces, pues yo por eso digo, a lo mejor el costo con el que salió en ese entonces, de 340 pesos, pero pues sí lo vale, ¿no? Más ahorita ya con el dato que soltó el buen Manchas, pues está muy caro ya conseguirlo, ¿no? Entonces, yo creo que para la edición que trajo Televisa estuvo muy bien. Pudo haber sido un hardcover, pero a lo mejor eso hubiera sido más caro todavía. Hardcover de 500 pesos. Eso estaría interesante. ¿Creen ustedes que, esto es especular, porque pues al final ya hemos visto que Panini ha estado trayendo cosas que Televisa ya nos ha traído? ¿Creen ustedes que pueda haber chance, leyendo aquí mentes, que podamos tener esta historia otra vez por parte de ellos? Hay algo que yo he estado como que checando, no sé si sea una línea, por así decirlo, pero lo que ha estado publicando Panini, pues han sido puros títulos que de alguna u otra manera representan ventas, ¿no? En este caso, dudo que a lo mejor lo tomen en cuenta en su departamento editorial, a menos que se lo insistas mucho en sus días de petición, pero aún así posiblemente llegue en un hardcover. Estaría bonito, güey. Estaría lindo. Sí, la neta, sí. Pero aquí el problema va a ser el precio. Sí, no, ya hemos visto que... El ejemplo de esta semana, hicieron la edición esta de Golden Child, de Dark Knight Returns. Televisa lo sacó en 79 pesos. Sí. O sea, es un one shot. Sí. Y el precio con el que lo saca ahorita Panini, arriba de, ¿qué? 350 pesos, casi 400 varos. Es un hardcover. Prestige, sí, originalmente es un Prestige Format de menos de, yo creo que han de ser
60 páginas, el múltiplo, ¿no? ¿Cuánto es de...? Sí, sí, sí. Y, pero y la no cuestión es que de 90, ¿eh? O sea... Aquí, déjenme ver aquí, creo que tengo la foto, pero sí, o sea, sí se me hizo... Pues es un one shot nada más, o sea, no sé por qué el precio tan elevado. Menciona que trae extras, pero pues ¿cuántos extras puede traer? Uno que otro, boceto. Aquí está, $319, ¿no? Entonces... O sea, a ver, acá se ve. No se nota mucho. Pero bueno, ahí está la etiquetita, mira. Sí, sí, sí. 3.19. Y aquí menciona qué es lo que contiene. Contiene la edición de Dark Knight Returns de Golden Child número 1. Así como una galería de las portadas variantes y material gráfico. Pues nada más, ¿no? Así como entonces, las facturas, que lo que le pagaron al ilustrador, a Frank Miller. Sí, o sea, a incluir posiblemente, si yo no fuera muy como completista en esos aspectos, posiblemente a lo mejor yo hubiera dicho, pues me la compro porque ahora es hardcover, ¿no? Claro. Pero tengo la edición de Televisa, se me hizo muy buen precio, no sí. Es Prestige, pero es de grapa, pero el precio estuvo muy accesible, o sea, era de los semanales de aquel entonces. Sí. Y cuando lo decía, pues ¿qué más va a traer? O sea, ¿y por qué hardcover, no? Entonces dije, bueno. Ahora imaginemos que lo sacan en hardcover, de por sí es una edición Prestige, y yo sí le calculo que va a estar en esos precios, de 300 a 380, no sé. ¿No? Sí, entonces, de 500. Eso lo van a sacar. Me late con 500, güey. Sí. Entonces, pues, ahora aquí sí vendría la pregunta. Pues lo compraría. Con esta cochinada, que es una pésima historia, y Televisa la sacó, todo, ¿no? En folletín, y Panini también, güey, en pasta dura, o sea, en cabrón. Pasta dura también, mismo formato que el de Televisa, porque también Televisa lo sacó en hardcover, también ancho, y Panini hizo exactamente lo mismo. Por eso te digo, no sé si haya tenido buenas ventas en Televisa. Claro. Entonces, también no podríamos decir igual una especulación, ¿no? A lo mejor igual y sí, ¿no? De hecho, también algo que ha tenido Panini con las traducciones en DC específicamente, es que Panini maneja dos grupos de edición. Uno de esos grupos de edición es el mismo que trabajó en Televisa. Incluso hasta el mismo traductor tienen, ¿no? Entonces, okay. Sí, entonces a lo mejor, no sé, pues muy posiblemente a lo mejor este equipo de edición le ha de estar diciendo a Panini, pues publica este, publica esto otro. Ya. Y publica fíjate, este, ya lo tengo. Y la cuestión también es que pues no hay trabajo de retraducción. Entonces, por ejemplo, en el título este de Nightmare Country de Vértigo. Ajá. Ahí fue donde yo me di cuenta que nada más cambiaron sinónimos. Reciclando la tarea. Bueno, ya se enteraron de otra cosa, ya los exhibiste. Pero no los mencioné. De hecho, sí les hablé ahí con gente de Panini. Dijo, oye, ¿sí? Una pregunta. Mentiras no son. Es el mismo traductor, ¿no? Sí, es el mismo equipo. Es que pues noté que hay cambio de sinónimos, ¿no? Pues sí, pero pues bueno, ya esas cuestiones internas de ellos, pues le pagan la chamba ya hecha. Pues entonces, sí. Pero en esos casos te digo, no sé, dudo que lo veamos, ¿no? Y si lo vemos ya estaré yo retractándome, ¿no? Pues qué chido que lo traje. Pues hasta no ver, no creer, por lo hombre, pronto, no. Pues vayan tras los retazos que hayan quedado de los tirajes de Televisa. O si no, pues en digital, que está en 101 pesos. Muy accesible. Y que la neta yo te puedo decir de la edición digital, o sea, pues básicamente pues uno se queda por la historia, pero no tiene más nada, porque más nada, entiéndase que no tiene la página de créditos editoriales, los legales, no viene esa página y tampoco tiene página de contraportada, güey. Entonces, tampoco tiene créditos autorales, ni biografías, ni más nada, cabrón. Pura historia, pues, de inicio a fin. Bien rasurado. Rasuradísimo, o sea, es ahorita que
que estaba viendo esa, imagen que ponía, ¿no? Este Batman con el niño. Esa no la trae. No, ¿no la es trae? Un póster. Ese es un póster que según venden por ahí por eBay. No sé en qué edición lo hayan traído, pero es un póster promocional. Pues, a lo mejor era hasta arte promocional. Eran muy dados a sacar este tipo de artes y sobre todo pósters, sobre todo para las tiendas de cómics. Digo, no nada más el póster grandote, no sé ni qué tamaño será, pero había pósters más chiquillos que era muy común. Entonces, debe ser alguno de esos, Darklo. Buen dato, Es un póster. Pues entonces ya, solo por eso la edición física ya trae más que la digital, güey. Es lo que veo. Exacto. Pero bueno, si quieren leer la historia, pues ya en digital tienen solo la historia. Den gracias antes que trae portada, cabrón. Que trae portada y que sabes qué cómic es. Pero bueno, exacto, prácticas de lo digital que deben de tener su razón. Su razón deben de tener. Sobre todo la economización de bits. Pues, no sé. Puede ser, quién sabe, güey. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, si quieren tener esta historia, ya saben cómo, pero róbenla, pídanla prestada, cómprenla, pero no dejen de atender a ella, por favor. Así es. Estuvo chido esta cápsula para el Batman Day, hablando de Batman Night Cries o Gritos Nocturnos. Al buen Manches Bedoya lo pueden visitar aquí, ahí está su página. ¡Ah, muchas gracias! Sí. Para que chequen todo el trabajo que ha estado realizando. Nos comentabas, fuera del aire, ya subiste aquí un nuevo número de Vermin, ¿no? Ahí hay, pero eso no se lo digan a nadie. Después lo mochamos, lo mochamos de edición, en la edición lo cortamos. No, bueno. Pero vaya, ahora sí que de lo que se trata es que se lea y y no que se sepulte en el olvido el trabajo, ¿no? Porque para eso se hizo. Entonces, léanlo. Y entre más gente lo lea, ciertamente, pues podemos promover y provocar que pues, se pida el trabajo, ¿no? Entonces, pero sí, vayan y dense grasa, que está todo gratis y para eso es. Muchas gracias, amigo, por el comercialote. Es somero. Y el espacio. Pues vámonos, mis cuates. Estamos ¡vámonos! Ahí. Cápsulas de Batman Day. Sigan festejando como más les guste. Váyanse a dormir, que si no, el murciélago no les va a traer nada. No les va a traer nada. Buen dato. Bye. Bye, amigos. Gracias.